la segunda visita de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estará por segunda ocasión en el estado de Tlaxcala. En este momento estará visitando Apizaco, Tlaxcala, y se llevará a cabo el evento el viernes 31 a las 10:30 de la mañana. Estamos convocando para que puedan acudir a la Plaza Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana, en donde estaremos ahí coordinando los trabajos. El presidente me ha dado la instrucción de que podamos organizar todos los trabajos. De hecho, vengo de una reunión con el gobierno del estado, que hemos también recibido todo el respaldo, así como del gobierno municipal, y hemos estado trabajando en conjunto. Tengo la responsabilidad de mandar las invitaciones a quienes pues ya tenemos una lista de invitados, y en el presidio me estará el señor presidente, el licenciado Fernando López Obrador, el señor gobernador, el diputado federal y los senadores también de la República. Por mi parte, desde luego el presidente municipal también. Por mi parte, pues estaré coordinando todos los trabajos, porque la indicación y la instrucción de nuestro presidente ha sido que nosotros estemos trabajando con la gente. Los invitados especiales son los adultos mayores y las personas con discapacidad, así como los beneficiarios en general. Así que estaremos pues coordinando todos esos trabajos, y pues desde luego están invitados todos ustedes a este evento. Hará haciendo entrega también de programas integrales, de varias tarjetas. Seguiremos viendo los avances que se tienen en Tlaxcala, y pues él estará informando sobre todo de pues todos los datos que él seguramente trae ya como avances en Tlaxcala, que hemos hasta ahora cumplido afortunadamente en esta gran responsabilidad. Y bueno, pues quisiera pasar al punto de preguntas y respuestas, si tienen alguna. Sí, si habrá, perdón, más tarde, si habrá algún anuncio especial para Tlaxcala, y qué esperan de su mensaje o de su visita, porque es prácticamente el cumplimiento de sus primeros 6 meses como presidente de la República, y hay una alta expectativa sobre ello. Pues desde luego para el presidente seguramente será una gran oportunidad de informar cuántos beneficiarios tenemos en Tlaxcala, cómo vamos en el avance a nivel global. Hay una meta muy importante, porque para el día 1 de julio la meta es llegar a los 20 millones de personas beneficiadas en todo el país, y pues esta es una meta muy ambiciosa, con una meta muy fuerte, para que el día de hoy se estén distribuyendo miles de millones de pesos en todo el territorio nacional. Se calcula que en Tlaxcala, pues así como vamos, estaremos entregando cerca de 4 mil millones de pesos anuales en apoyo de estos programas de bienestar, y desde luego, pues poco a poco se estarán terminando de entregar las tarjetas, porque eso no depende de nosotros. Ese trabajo viene pues a nivel central. A nosotros nos envían las tarjetas, nosotros las hacemos llegar a los beneficiarios, y es como lo vamos haciendo semana por semana, para poder llegar a cubrir todo el universo del estado, en entregar a todos los adultos mayores, a esos jóvenes, a esos 41 mil jóvenes, en fin, todos ellos irán teniendo poco a poco sus tarjetas, porque esto es un trabajo de logística pues impresionante, para poder entregarle a 20 millones de personas en todo el país. Jesús Romero.